Joder, ya se llevó las llaves otra vez esta. Y la llave y me dejas aquí colgado sin un duro. Pero tú no habías dicho que ibas a por papelillo, Chusa. Que sí, que iba por papelillo, pero me he encontrado a esta y como estaba sola... ¿Y esta quién es? ¿Es Elena? Soy Elena. Eso ya lo he oído, que no soy sordo, Elena. ¿Qué quién es? ¿De qué va? ¿De qué la conoces? Nada, que es Elena y nos hemos conocido anoche, eso es lo que te he dicho. ¿Qué me has dicho tú a mí, a ver? Que es Elena, que estaba sola y que nos hemos encontrado anoche, ya está. Anda, que lo que yo te diga... Bueno, mira... Ahí. Tenemos María plantada en ese tiesto, pero casi no crece, como hay poca luz. Ahí dentro está el baño, el colchón y la cocina. Se va a quedar a vivir aquí. Sí, encima de mí. No cabemos, tía, no cabemos. A todo el que encuentra lo mete aquí. El otro día al nudo, yo ya está. Pero tú, ¿qué te has creído que es esto? ¿El refugio, yo qué sé, de algún pastor o qué? Ay, tío, no seas borde. Mira, es que si no queréis que me quede, no me... No pasa nada. Eso es, no queremos, te puedes ir, venga. Se ha escapado, ¿entiendes? No tiene dónde ir. ¡No seas facha! Además, se le encuentran por ahí tirada. ¿No ves que no sabe? Pues da un cursillo, no te jode. Lo que yo digo es que no cabemos, y no digo más. Bueno, solo por unos días, hasta que se baja el moro conmigo. ¿Que se baja el moro contigo? Sí. Tú desde luego tienes mala caja, ¿eh, Chusa? ¿Quieres un telón? Sí, por favor, con dos telones. ¿Y por qué vas a llevarla, eh? ¿Quieres que nos cojan, no? ¿Será que me cojan a mí? ¿Porque a ti has sentado? Oye, no sé a qué viene eso. Sabes muy bien que yo no voy por la cara de sospechoso que tengo, ¿eh? Pero yo vendo, ¿no? ¿O me echas algo en la cara? Lo único que digo es que se va a bajar al moro conmigo para sacar pelas y ya está. Pues que venda aquí si quiere, pero ese no, si es una cría. Es que, ¿cómo quiero, cómo quiero viajar? Pues hazte un crucero, tía. Con mucho azúcar, has dicho. Sí, con dos terrones. Es que no tenemos terrón. ¿Y sacarina no tenéis? No. Vale. Ahí me la he hecho yo. ¿Y la cucharilla para darle las vueltas? Trae, te doy yo las vueltas. ¿Tú, la parte ¿tú quieres? No. Bueno, Chusa, ¿saco las cosas? Sí, sí. Vale. No las pongas ahí. Es el rincón de Alberto. Ah, perdón. Ya lo conocerás. Es alto, moreno, con una pinta que te caes. Ah, por cierto, ese es Humphrey. Nuestro parte le encanta la lechuga. Dios, que es igualita a las que lleva los... No, no, no toques eso. Es de Alberto. No le gusta que le toquen las cosas. Es igualita... ¿Y eso? Las que... ¿Eso qué? No sé, que parecen los de los... Que no, que eso, lo que tienes ahí debajo del brazo. Ah, esto. Es el país de hoy, ¿por qué? ¿El país? Sí. Tú desde luego eres una tía tela de rara, ¿eh? Pero ¿para qué compras tú el periódico? ¿Estás buscando piso o...? Que no, te explico. Que yo me he escapado de casa, ¿no? Y mi madre, siempre que me escapo de casa, pone un anuncio en el periódico, a ver si me encuentra. Bueno, voy a ver si he salido. Mira, aquí estoy. Chusa. ¿Dónde? Aquí. ¿Y esta eres tú? Sí. Pues si te tienen que encontrar por la foto... La verdad es que no te pareces nada. Es de cuando era pequeña, es que no me gusta hacer fotos. Salgo siempre muy mal. Y en esta, mirad, luego el papel y estoy diferente, parezco una loca. Vuelve a casa, hija, que te perdono. Tu madre. Hago colección. Bueno, ¿y tu padre? ¿No te gusta? No, es que padre no tengo, luego no me busca. Yo tampoco tengo padre. Ahora padre como ese, ya. La policía, chicos, recogerlo todo. ¿La que esperáis? Recogerlo todo, ven la policía. Yo no sé qué vamos a recoger ni a tirar. ¿Tú bueno, tienes algo? Yo tengo esta china, pero no la tiro, que no la coge, nos queda. La he encontrado. Ah, hola, soy Elena, mucho gusto. ¿Por qué llevas el uniforme puesto? Pues porque estoy de guardia, ¿por qué va a ser? Bueno, no se ve nada raro. Yo me voy de todas formas, me voy a hacer que de comer. Nada,
será cual. Aquí la chucha noche mejor sin un clavo, ¿verdad? Bueno, son las 3, o sea que hay cuarto, sí, estoy aquí. ¡Abrid de una vez! ¡Alberto, abre! Parece mi madre. ¿Se puede saber qué haces aquí, golfo, más que golfo? He ido a la comisaría, llevas el bocadillo y nada, la puerta de la comisaría abierta, sin nadie y tú aquí. Mamá. Se me había olvidado la porra, nada más. Sí, seguro. ¿Y por qué no habría? Ese degenerado, seguro que os estabais drogando aquí con las jeringuillas y eso, ¿no? No, señora. Que aquí no tomamos de eso, ¿eh? Puede usted buscarlo donde quiera. Lo ha tomado con nosotros, señora, ¿eh? No te enteras, mamá. No habíamos porque pensamos que era la policía, por eso. ¿Qué? ¿La policía? ¿Que viene la policía? ¿Qué llevas ahí detrás, bueno, eh? ¿Qué tienes aquí, eh? ¿Estamos otra vez con lo mismo? Es una enfermedad, ya te lo dijo el médico. Es como el que tiene la gripe, ¿qué le vamos a hacer? Pruebas que nos manda Dios. Peor es lo tuyo, lo de las drogas. Eso además es pecado mortal. ¿Pero qué enfermedad ni qué leches? Ay, a ver, Alberto, no te pongas en plan policía con tu madre, que ella es mayorcita. Déjala que haga lo que quiera, ¿no? No, es que si me toca venir a detenerla, es que vamos a salir hasta los periódicos. Como esa, le ponen la madre anuncios para que vuelva a casa. Y además, es que roba cosas sin sentido. Ahora la ha dado por los baberos. ¿Para qué tantos baberos? Debajo de la cama, baberos. En el frigorífico, baberos. En el sofá, baberos. ¿Por qué no pones una babería? Yo qué sé. O también podríamos poner una guardería. La he encontrado aquella, como estén los baberos, señora. ¡Hasta ya de boca chonda, mi madre! ¡Me saco la porra! Calma, así te vas a mosquear conmigo ahora, ¿no? Madero, que eres un madero. Yo me voy, no voy a hacer que vengan aquí. Madero, encima. Espera, que bajo contigo. Así me tomo un café, que están ahí unas. ¿Un café? A la una. Ay, Dios, qué desbarajos. Ahora tú, con otro bocadillo, y hace la camiseta también. Mamá, ya. Ya. Date la camiseta, hijo. Ay, siéntese, señora. Ay, Dios, qué hijos estos. ¿Tiene usted más hijos? ¿Más? ¿Te parece poco en aquel bala perdida? No. Anda tú, tráeme una copa de coñac, a ver si me quita el disgusto que tengo. Señora, no tenemos coñac, se acabó usted el último día la botella. Pero tenemos té, ¿quiere té? ¿Té? Quita. Yo solo el boté cuando me doy la tripa. Oye, ¿y tú quién eres? ¿No te conoces? Ah, es que soy nueva. Me llamo Elena, mucho gusto. Uy, hija, encantada. Antía del Campo, calle La Sal, 12, Bajo. Ahí está tu casa. Gracias. Ah, ay, Dios. Otra desgraciada que entró en el vicio. Y con la cara de buena que tienes. Ah, bueno, pues... Bueno, yo me voy a echar un bingo. A esta hora es cuando está mejor y más decente. Como está al lado del mercado, solo dueñas de casa, amas y alguna criada. Bueno, entonces, ¿qué pasa usted bien, doña Antonia? Y bueno... Claro, y a ver si venís algún sábado a las reuniones, porque si viene un rayo, allí nos pilla, ¿no? No, adiós, no se preocupe, doña Antonia, venga, que pase usted bien. Uf, si no llega a ser por el bingo, no nos la quitamos de encima hoy. ¿Y tenemos que ir el sábado a la reunión? Sí, esa es otra. Un día nos lió y nos llevó a una reunión de neocatecumenales. Sí, sí, de esos de... No estás solo, el Señor está contigo. Y todo ese rollo. Parece mi madre. ¿También es neocatecumenal? No, era lo que le faltaba. Pues tía, esta nos ha metido con cada rollo, con la catequesis que dan y todo eso. Además, como es para recuperación de marginales, pues a nosotros nos viene al pelo. Como somos drogadictos por... cuatro porros que te fumas, ¿sabes? Porque claro, para ella todas las drogas son iguales y pecado mortal. Pero ahora el coñac, eso sí, ese es agua bendita. ¿Y qué hacías ahí el día que os fuisteis? Cantábamos todos muy serios. Cuando el Señor dijo Sion, todos nos bajamos al pantano. O algo así. No te rías, no. Un día como te coja por banda, ya verás. Está peor que el telediario. Mira, ¿y el hijo Alberto también es neocatecumenal? ¿Alberto? Sí. ¿Qué dices? Alberto es normal. Aunque lo veas así vestido, es normal. Bueno, también es que lleva poco tiempo. Está bueno, ¿no? Bueno, es que así con ese uniforme no me hago una idea. Pues chica, a mí me encanta. Con esa ropa, con cualquier ropa, sin ropa. bueno, tenemos que
al viaje. Tenemos que ir bien maquilladas, llevar pocos bultos y eso para que no nos pare la policía. ¿Tú no tienes una ropa que te dé una pinta de mayor? O sea? Bueno, acaso la falda que me he traído, pero puedo ir a casa el fin de semana. Mi madre se va a la sierra. ¿Este fin de semana? Sí. Pero si nos vamos pasado mañana o al otro como mucho. ¿Pero tan pronto? Claro. Ahora en Semana Santa es mejor. Hay más gente, más lío, más turistas. ¿Qué, te echas atrás? Que no, pero es que como no me has explicado nada, ¿cómo voy a saber? A ver, no hay nada que explicar. Vamos, llegamos, compramos y volvemos. ¿Y dónde cogemos el tren? En Atocha. Vale, en Atocha. ¿Pero eso qué mismo da si es en Atocha o no es en Atocha? No, es por saber. Y bueno, ¿y después qué hacemos? A ver, cogemos el tren en Atocha para llegar a Algeciras. Y luego allí un barco nos corta en 2 horas. Sí. Dios, yo en el barco me mareo. Enseguida lo he hecho todo. Mira, mientras no te dé colitis a la vuelta, te puedes marear y vomitar lo que quieras. Además, está la barandilla del barco puesta a una altura apropiada para eso. Y el mar ni se entera. Te metes en la cola y ala, lo echas todo. Y... mira, ¿sabes qué te digo? Es peor el tren, que es un latazo. 12 horas. ¿12 horas? ¿Tanto? Sí, es un mogollón de tren. Está lleno de moros, huele mal. Además, casi seguro que nos encontramos a alguien conocido. Vasquilla. Por eso nosotros, en plan suavito y tal, cogemos el tren de las 10 de la noche y llegamos ahí a las 10 de la mañana. 12 horas. Luego en Algeciras tenemos que ir rápido a coger el barco, que nos crucen 2 horas y llegamos a Ceuta. Luego en Ceuta tenemos que ir rápido a la parada de autobuses para coger un autobús e ir a Tetuán. Luego allí tenemos que coger otro autobús y a Chagüe, que es un pueblecito así, pequeñito, rodeado de 3 montañas, que tiene los techos así todos blancos, redondos, preciosos. Bueno, pero tú lo conoces bien, ¿no? A ver si nos vamos a perder. Ay, no. ¿Y lo de dormir y todo eso? Allí en Chagüe nos quedaremos la primera noche. En una pensión que hay ahí, muy bonita, chiquita... Bueno, y tú sabes, no cogeremos piojos y cosas. ¿Qué vas a coger tú, piojos? Bueno, pulgas a lo mejor. Hay pulgas, qué asco. Pulgas casi seguro. Pero eso no pasa nada, mira. Al día siguiente ya no notas nada. Y si no, pues nos echamos limón. ¿Y después qué hacemos? Bueno, luego allí ya como veamos, o vamos directamente a comprarlo o vamos a dar una vuelta por Fez o Marrakech a ver a los encantadores de serpientes, de esos que tocan la flauta y salen del cesto. ¿Y vivas las serpientes? Si estuvieran muertas ya sería demasiado, ¿no? Bueno, sí. Pero mira, la pensión esta, con unos arcos que tienen en el patio... Y con las pulgas. Que no pasa nada. Además es cantidad de barato, unos 10 dirhams la noche. O sea, unas 200 pesetas. Ya, pero ¿y no podríamos ir a una un poquito más cara, pero que no tuviera pulgas? Allí hay pulgas en todos los lados, ¿no ves que es África? Pero mira, se enrollan los moros de puta madre. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? A un amigo mío le pillaron mangata una manzana y le querían cortar la mano. Es la pena para los ladrones. ¿Qué? ¿Todavía? Ya ves. El tío nerviosísimo. Y sus amigos igual, porque veían que se la cortaban. El tío tiraba para atrás. Los amigos igual. Y los moros cabezones que se le cortaban la mano. Ya ves. Robas una manzana y te quedas con el muñón. Qué demasiado, ¿no? ¿Y de qué? Además de que vamos a ir los europeos a darles de comer, ¿qué pasa? Por eso nosotros, suavito, ahí cogemos lo que tenemos que ver ahí en Fez, en Marrakech, y luego ya nos subimos a la casa del moro, el Mohamed, que es el que nos lo vende, en una montaña. ¿Subimos a su casa, en una montaña? ¿Pero cómo subimos? Por la carretera, hay carretera. Es que me da cosa de dormir ahí con un moro, ¿sabes? Dios, tú no te vas a dormir con el moro. El moro se irá a otro lado. A ti te dejará en un cuartito de esos que tienen, que tienen como unas camas que están pegadas a la pared, que parecen como unos asientos, sí. Y duermen así allí, en hilera y de lado. No tienen camas. ¿Y sábanas? Fíjalo también si quieres. Allí no usan esas cosas, tía. Vale. Pero ya verás. Además, ellos tienen como unas mesitas que cuando no estás haciendo nada, pues te ponen un té. Ah, está genial. Bueno,
¿sabes? Cuando nos compremos ahí las cosas, ¿cómo las traemos, Chuso? Ah, pues eso, pues lo metemos en el chumi, en el culo, nos lo comemos, bueno, lo que sea, pero hay que pasarlo. A ver, tenemos que pedirlos a ellos que nos fabriquen el costo. Bueno, ya pues a ver, sé, ¿sabes? A mí me das unas ramas de hachís y yo te hago un doble cero en nada. El doble cero es el mejor, ¿no? El primer polvo que da la rama. A ver, si tú tienes, ¿qué te digo yo? Unos 10 kilos de varas cortadas, pues le das unas 10 vueltas y sacas unos 200 gramos de hachís. Luego, si le das ya 100 vueltas, pues consigues 2 kilos, pero ya del malo, borracha. Ya, pero yo de eso no sé, ¿sabes? Yo fumo porque a mí me gusta, pero como no me trago el humo, no sé qué fumo. ¿Tú controlas eso? No está, no te preocupes, está todo controlado. Bueno, pero... Chusa, te tengo que decir una cosa. Ay, Dios. ¿Qué, Chusa? Soy virgen. ¿Qué eres, qué? ¿Virgen? Que nunca he... ¿sabes? Nunca en mi vida. ¿No me estarás hablando en serio? Sí, te estoy hablando en serio. Es que fue sin querer, perdón. Yo no quería. Pero es que, tú sabes cómo son los tíos que empiezan, no sé qué, pero después solo se aprovechan y yo no. Mira, mira, eso lo tenemos que arreglar ahora mismo. Se lo decimos esta misma noche a Alberto y ya está. No me hace ninguna gracia. ¿Pero qué le vamos a hacer? No te vas a quedar así para siempre, ¿no? Te ha gustado antes, ¿no? Pues mejor para ti. Pero, eso me da vergüenza. Ay, que no pasa nada, no miramos. Pero entonces vas a estar aquí mientras. ¿Qué pasa? ¿Qué comemos? No, pero me da vergüenza. Mira, más vergüenza tenía que darte a ti ser tan mayor y virgen en 1985. Quedarás tú sola, guapa. No, yo y mi madre. Claro. Y a ti te trajo la cigüeñita. ¿No? Que no, que nací de necesario. Mi madre se ha quedado embarazada en una piscina municipal. ¡Claro! Sería el tirarse del trampolín. Estaría uno ahí haciendo plancha y ¡zas! No, Chusa, de verdad, que no veo en serio. Yo soy hija de mi madre y de un espermatozoo. Claro, es que desde luego no te puedes fiar. ¿Quién sería el animal que se puso ahí dándole a...? Perdona, que no me había fijado que estaba hablando de tu padre. Que no, que da igual. Yo me puede decir perfectamente que soy una niña aprovecha. Paso de orígenes. Bueno, haces bien. ¿Qué quieres que te diga? Yo tampoco tengo padre. Para padre como ese, mejor ser hija del ayuntamiento como tú. Pero bueno, además, hoy en día no te tienes que avergonzar de nada. Mira, el otro día estuvo aquí uno que estudiaba biológicas y que se pasaba el día dándole a un libro de un tal Méndez que hacía unas guarrerías con los guisantes y venían las imágenes y todo. Sí, sí, por dónde se tenía que meter el guisante, lo que hacía cuando estaba dentro y que se hinchaba. Ya ves, más de uno tendría como padre a un guisante. Pero ellos se lo callan. No se lo van a andar por ahí diciéndole a todo el mundo como lo haces tú. ¿Pero qué dices? Que yo no le digo a todo el mundo, pero somos amigas, ¿no? Por eso te he dicho, pero es que yo no intimo con nadie, luego no le puedo decir a mucha gente. Tú eres un poco raro, me lo parece a mí. ¿No? Claro, será por lo de virgen, no te regirán bien las neuronas. Pero no te preocupes, Elena, esta noche Alberto te pasa al gremio de las normales. Susa, me da vergüenza. Mira, Alberto te enseñará todo, si lo sabré yo. ¿Tomas la píldora? ¿Qué píldora? ¡Soy virgen! Bueno, vale, vamos a dejarlo. Vamos a bajar ahora mismo a la farmacia por algo. No vaya a ser que te quedes embarazada a la primera de cambio. Y luego me toque a mí encima cuidar del niño. Ah, y mucho menos de Alberto, ¿eh? No me gustaría nada. Y una vez, nada más. Vale. No te vayas luego a acostumbrar. Bueno, gracias, Chusa. Eres una tía. Sí, sí, una tía. Una madre es lo que soy, es mi cruz. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero ¿sabes una cosa? También hacerlo así la primera vez con un madero es que yo soy muy supersticiosa. A ver si me va a pasar algo. Que no te preocupes, Alberto. Mientras se quite el uniforme, no notas nada. En el cuartel hay gente normal, ¿no? Vale, pero lo que faltaba es hacerlo con el uniforme, ¿no? Que es con el frío. Thank you.
dicho que no te gusta? ¡Que va, Jaimito! Jaimito es un inútil para esas cosas. Además, a ella le gustas más tú, no es tonta. ¿No estamos en un país libre últimamente? ¿De qué sirve la democracia? Que se baja a la calle, que se pilla el primer salido y de golpe, porque lo digo yo, ¿pero qué piensas que soy yo? A ver, tío, que nos vamos a bajar dentro de nada al moro y no se va a ir así la pobre. A mí que me importa, no me metas en vuestros líos, porque ya con vosotros no quiere decir que... Bueno, vale, entonces quítate la ropa, que si se ve así, pues se corta y quítate el uniforme. Sin tocar. ¿Te vale más dinero? No y no. Pero ¿cómo sois las tías, de verdad? ¿Pensáis que estamos disponibles en todo momento? Pues conmigo no le has puesto tantas pegas al asunto. Ah, esa es otra. Contigo tengo más confianza. A ella no la conozco de nada y ya me quieres liar otra vez. ¿Otra vez, verdad? Mira, vamos a dejarlo. A ver, yo lo decía porque tú no te metes en la cama con todo el que te lo pide, ¿o sí? ¿Y a ti qué te importa quién me meto yo en la cama? ¿Lo haces? ¿Sí o no? A ver, si es un favor como este... Ah, ¿y conmigo hacer un favor? Que no digo eso. Pues que bien nos entendemos hoy, ¿eh? Ah, pues mira, que sepas que a mí yo no quiero que me hagan ningún favor de estos ni me gusta hacerlos, ¿eh? ¿Sabes lo que eres? Eres un estúpido, eso es lo que eres. Venga, pasa. Mira, puedes hacer lo que quieras, pero a mí no me vuelves a hablar. Bueno, ya está todo aquí, ¿no? Lo que nos ha costado encontrar al Roberto. Todo preparado para la canal romana. Uy. ¿Les ayuda? Patatasitas eróticas. Fua, gracias, cerdo salido. El cordero de... Cervecitas, ¿no? Bueno. Y aceitunas llenas de afrodisíacos. La olivadera maraguña. Alberto, ¿qué tal? ¿Yo bien? ¿Por qué? Nada, para saber si estás bien o no. Bueno, pues ponemos un poco de musiquita, ¿no? Bueno. Chusa, tiene el uniforme. ¿No se lo quitará? Oh, entonces se lo quitamos nosotros. Ahora, mira, acércate y dile algo. ¿Bailamos? No, con el uniforme puesto no, que está prohibido. Venga, Alberto, no estoy lleno de calor, ¿no? ¿No tienes calor? ¿Qué pesado? ¿Quédate tú la camiseta? ¡Déjame en paz! Pero a ver, Albertito, quítate la pistola, por favor. No, aquí queda calambre, ¿eh? Bueno. Bueno, subimos la música. Sí, vamos a bailar. Y lo que él tenía que hacer, pues era conseguir...
que se tenía que mudar, que era yo, que huelo mal. No te jodas. Están ahora fastidiados. Es que no huelo mal. No, hueles a burrito. Súbela, súbela.
Buenos días, ¿qué eres? No, ya he comido. ¿Has visto a Alberto? No, no ha venido. Vaya yo ayer, ¿eh? El corte que te llevarías. Aparece la madre en ese momento, ¿no? Bueno. Después el jaleo ese de su padre. La habían hecho un montón de años y de pronto a la calle. ¿Sabes? Ahora es muy difícil que te dejen estar ahí en la cárcel, la que se hemos recomendado. Tengo una amiga que está ahí y que, bueno, está, pero va a comer a casa. Y luego va a dormir ahí. Y cuando no puede ir a dormir ahí, pues llama por teléfono. Bueno, vayas a saber, ¿no? Las cosas que pasan. Así que tú sigues igual, ¿no? Qué pena. ¿Pero igual de qué? De lo de virgen, digo. Ah, no, no pasa nada. A mí me parece así un gran rollo eso de ser virgen y no sé qué, ¿no? A mí con la primera ocasión que se me presentara, pues... estamos solos. Ya, o sea, dijo que vendría luego. Claro. Apocalípticos e integrados. Sí. ¿Es buena? Sí, muy buena. Es de Umberto Eco. Habla del consumismo de hoy en día y de los problemas de la actualidad. Sí. ¿Tú has estudiado, no? Sí, pero aún no lo he terminado. No he ido a la facultad este año. Es que los profesores no enseñan nada. 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 ¿Y tú? ¿Tú no estudias nada? ¿Yo? Yo soy un ignorante, ¿sabes? Ah. La verdad es que para vender coste y hacer sandalias tampoco hay que... Vale, pero ni tampoco novelas lees. No. Novelas tampoco. Algunas si acaso de pequeño, pero ahora no. Bueno, será también por lo del ojo, ¿no? Si yo voy, yo veo igual que tú o que cualquiera. Ver veo muy bien. Bueno, pero sabes, que si yo me tapo este ojo, yo no veo nada. Tú, porque no estás acostumbrada. Bueno. Bueno, ¿y si te vienes al cine, qué? ¿Al cine? ¿A esta hora? ¿Pero qué cine? ¿Qué ponen? Yo no sé, solo lo digo así, por salir un rato y nos damos unas cervecitas y nos vemos una que esté bien. ¿Qué te parece? No, Jaimito, no. Pregúntale a Chusa cuando vuelva, si quiere ir. Pero es que yo quiero ir contigo. ¿Conmigo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Soy un tío muy raro. Me dan vascas así de pronto y cuando me gusta una persona, pues la quiero llevar al cine. Una vez me enrollé yo con una tía. Trabajaba ella en Chimago, allí en la avenida de Agujero. Era muy maja. Alta, con el pelo largo moreno. Muy maja. Y estábamos año y pico saliendo, estuvimos año y pico saliendo y la he llevado todos los días al cine. Y luego ella lo dejó. Se largó con un rockero de esos de las chaquetas de cuero y las discotecas, vamos. Un fantasma esos. Al año y pico la volví a ver, ¿eh? Me acuerdo muy bien de esa noche. Estaba con él, con el tío ese y con unos más. Y me dice desde la otra acera de la calle: ¡estoy harta de cine! ¡Estoy harta de cine! ¡No te jode! Estuve año y pico saliendo con la piba esa para ver si me la follaba y me dice que está harta de cine. Es que me pareció un poco fuerte que yo iba porque creía que le gustaba, vamos, pero después... Bueno. Pues te dejo estudiar, ¿vale? Vale. Elena, que estás muy guapa hoy, ¿eh? ¡Anda! ¡Guapa! ¡Guasor! ¡Eres un guasor! ¿Qué tengo? ¡Está Elena! Hola, ¿qué tal? Que me escapó un momento. Bueno, sí. Se me olvidó la porra. Y entonces, que nada, que ha venido mi padre de la cárcel y ya está formal. ¿Sí? Está muy raro, yo no entiendo lo que hace la cárcel a las personas, pero el tío está, no dice ningún taco, está formal, está... ¿Bien? Está nada. Yo me tengo que ir, que si no, me gano el lío de la jefatura y no. Luego seguimos donde lo dejamos anoche, ¿eh? ¿Eh? Tú, guárdamela mientras tanto, ¿eh? ¿Yo? Es que yo tengo que ir
a hacer cosas mías, sí. Bueno, pues... Pero no me lo pierdo ni por nada la fiesta, ¿eh? Uh-huh. Que no me la quiero perder. Adiós, Jaimito. Leona. Es mi Leona, ¿eh? Chao. Chao. Gata. Adiós. Nada. ¡No! ¿Tú crees que lo radimo qué? ¿Qué traes ahí? Ginebra. Ginebra y todo. Ya se lo beberá su madre cuando venga. Y se ve todo. Es que es un cabronazo, ¿eh? Me tiene y ya está. Se mete ahí con ella y ahora ni cerveza, ni ginebra, ni nada, ¿verdad? Para eso he traído yo las patadas fritas, ¿verdad, Alberto? ¡Eh, para eso! A mí como gilipollas me manda por patatas fritas. ¿Y a ti que eres su novia, te deja aquí de guardia? No soy su novia, yo estoy de guardia. ¿Se ha quitado el uniforme? Ha entrado con él, pero supongo que se lo habrá quitado. No se lo quita ni pa' mear. ¿Te acuerdas que había dicho que no se iba a acostumbrar a llevarlo, eh? Pues fíjate, ahora todo el puto día de madero. ¡Baja la voz! ¡Déjanos en paz! Que a mí no me da la gana. Se mete ahí el tío que te gusta con otra chorba y tú aquí tan tranquilamente fumando, ¿no? Es que eres tía como la sabana debajo, ¿eh? ¡Qué pachorra! ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga a llorar? ¿Que llame a los bomberos? Además, se lo hemos pedido nosotros ayer. Sí, ayer. Pero es que ayer era ayer y hoy es hoy y estábamos los cuatro y era otra cosa y así no me da la gana. Tú no tienes nada que ver, ni yo tampoco. No sé cómo no te das cuenta. Este tío. Es que... ¿Y tú dónde vas? A dar una vuelta, hasta que se acabe el numerito. No pienso quedarme aquí, de guardia, como dices tú. Es un mariconazo. Siempre hace lo que quiere y cuando quiere. Pues ella tampoco es manca, no creas. Ha sido la que menos ha querido esperar. Bueno, no me importa nada, ¿sabes? Pero al fin y al cabo fue idea mía. Prepárales unas patatas y unas cervezas para cuando salgan. Estarán cansados. Pues anda, abre. A ver si hemos tenido suerte y es otra vez su madre. Y se dejó el plan esta vez. Hola. Venimos de parte de Sebas, el camarero del Pap Valentín. ¿Qué os conoce? Uno alto, con bigotes. Yo no lo conozco. ¿Tú lo conoces? De vista. Es amigo de Ricardo, ¿no? Pues nos ha dicho que a lo mejor tenías algo para vendernos. Lo que sea, un poco. Lo necesitamos. Aunque sea solo para un pico. No, tío, mira. Nosotros de eso no le damos. A eso no le damos. Pero si habéis dicho antes que teníais un poco. Oye, no, tío. Te he dicho que teníamos, pero de chocolate. Nosotros eso no le damos, perdona. ¡Chocolate! ¡No jodas ahora, tío! ¡Es que se cree que somos gilipollas, Nacho! ¡Sácala la rafa! ¡No! ¡Sí, me no, 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 puta madre! ¡No! ¡Cógela! ¡Cógela que no grite! ¡No! ¡Quieto! ¡Que te estés quieto, mierda! ¡Ruidos! ¿A qué viene esto, tío? ¡Tío, que esté ahí, que salga con cuidado! ¡Venga, rápido! ¡Alberto! ¡Alberto, sal un momento, anda! ¡Venga!
Alberto, que no pasa nada. ¡Salga una vez, joder, tío! Venga, Alberto, venga, que salga, joder, Alberto, salga. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? Estaban chingando, Nacho, no se joden. Y tú, chica, sí, sal para afuera que te queremos ver bien. Ven aquí, suelta esto. Que no teníamos y se han puesto. Fíjate. Pero. Venga, suéltala, que no hace nada. ¿Pero qué? Suéltala, suéltala. ¡Te parto la cabeza suéltala, como que me das otra vez, gilipollas, eh! Ahora quieto. ¿Me has entendido? Oye, tú. ¿Tú? ¿Qué? Lo que quieres es el caballo. ¿Quieres caballo, no? Pues dale el caballo y ya está. Y está tranquilos todos, ¿vale? No hay que ponerse así. No teníais, ¿eh? Sí, es que te voy a partir aquí, ¿eh? Suéltalo, 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 por favor. Que lo vas a ahogar, que lo vas a ahogar, que la suelte, venga. Venga, Nacho, suelta a la tía esa. Joder. Bueno, trae el dinero. Ahora gratis. ¿Entendido? Tirando todo aquí ya. Si no, nos tiramos a esta de ti también, ¿eh? Oye, a ti te ha entrado el demonio velador hoy, ¿eh, tío? ¿Qué? ¿Qué dices? Oye, está ahí dentro. Voy a buscarlo un momento, ¿vale? ¿A dónde vas, eh? No, 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 que lo traiga esta gilipollas. ¿Yo? Vamos, y cuidado. ¿Por qué yo? Sí, que te quiero ver mover las piernas, coño. ¡Muévete! De una vez, tío. Vale. Date prisa, venga. Venga, pues voy yo. Que voy yo. Venga, Elena, sigues aquí haciendo netrichis a los colegas, ¿no? Tarido, tarido. Vamos a hacer el striptease. Vamos a desnudarnos. A ver, venga. Sí, chicas, que te quiero ver. Qué guapo estás, Alberto, de calzoncillos. Vamos, Sancho. Bueno, eso qué guapa estás. ¿Qué tal si nos quitamos todos la ropa y quedamos con? ¡Manos arriba! ¿Qué? ¡Aquí la policía! ¡A la comisaría! Y a la cárcel. Y cuando te suspiran. ¡Iba una! ¿Qué? ¡Iba dos! ¡Iba tres! ¿Un disparo? No, no, ha sido a limpiar la pistola, que se me ha disparado sola. ¿Un agujero en la pared? Pues pongo este otro tapón. Era el cura, esos ya están a 50 kilómetros. ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Podrías haber matado a alguien, inútil. Alberto, se me ha disparado sin querer, en serio. No sé lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que ha sido al seguro. Pero, ¿quieres ya dejar de decir gilipolleces? Que con tiros sin tiros ha sido él el que nos ha salvado. ¿Cómo que sin tiros sin tiros? Si es que, si, imagínate que mata a alguien. Imagínate el lío. Pero nos ha salvado, ¿no? Voy a devolver eso, guapa, adentro. A ver si nos echas el zumo. Qué bien estabas tú ahí con la pistola. Parecías como uno de esos del oeste. ¿En serio? Western. Western, como dicen ellos. Y ahí con... Dios mío, es que yo... ¿Has visto cómo estaban? Con el culo colgando, iban esos chulos de mierda, ¿te has fijado? Los drogaditos, que ni los polis le hacen tanto miedo como yo. Dios, joder, es que yo si no fuera por mí yo me reía, pero... Con la navaja, es verdad. No tiene ninguna gracia. O sea, tú te pones a pegar tiros y te ríes. Alerta. Que ya te he dicho que ha sido sin querer. Y no me lo vas a estar metiendo en la cara eso todo el día, ¿vale? Mira, ¿sabes lo que pasa? Este arma, lo carga el tío. Si no sabes utilizarla, se te dispara sola. Y de repente, pues lo que... ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Alberto, que me has matado! ¡Ay, mi gato! ¡Has quedado al seguro y no me avisas! ¡Ah! Vale. Vamos. Joder.
esto me ha costado leer la jefatura. No te meneas. Me ha dado aquí un tiro, señora. En el brazo. No lo puedo mover, me duele mucho. Bueno, pues, has tenido suerte, porque si te da en la cabeza o en el corazón, has tenido suerte, ¿eh? Sí, suerte. Yo siempre tengo mucha suerte. No hablamos. Y es que hay que ver cómo han puesto el suelo. Todo esto lleno de sangre. Esto hay que limpiárselo ahora, porque si no se seca y nada, que lo quite. ¿Que ya se han ido? Sí, sí. Me encuentro muy mal. ¡Oh! ¡Ginebra! Mira, hay ginebra. ¿Te encuentras mal? Pues toma, una copa de eso y te pasa enseguida. Vas a ver. Su padre al enterarse. Es que ha venido de la cárcel hecho otro hombre. Serio, honrado, trabajador. Ha estudiado y todo. Ahora está haciendo cuarto de económicas, así que en un año algo lo acaba. ¿Y a ti cuánto te queda? A mí 2 años más, por lo menos. Bueno, pues fíjate. Y muy formal ha salido. El otro día vino conmigo y habló. Daba gusto oírle, hija. ¡Qué labia! Habló que en estos tiempos hay que cambiar, como ha cambiado él y como ha cambiado el país. Y dijo que con Franco robaba, porque toda la gente robaba. Pero ahora con los socialistas era diferente. Uy, habló muy bien de Guerra de Boyer, de Felipe González, de eso todo. Él se va a hacer el partido y me quiere hacer a mí también. Y la suerte que tuvo con el trabajo, hija. ¡Uy, qué suerte! Bueno, allí en la cárcel conoció a un director de un banco, que había hecho un desfalco de un montón de millones. Bueno, pues fue ese señor el que le animó a estudiar y le daba clases y todo. Y ahora, cuando salga, pues ya está, puesto fijo. Y también le dijo a Alberto que si quiere que le paga la entrada en el cuerpo de policía. Pero si se sigue con esos, que haga su vida. Perdona, hija, pero las cosas son como suben. Que sí, que sí, que en verdad lo que usted dice es verdad. Sí. Tienes razón. No va por ti, hija. Tú eres una chica formal, de estudios. ¿Y tu madre? No hay nada más que verla. Una señora. ¿Qué? ¿Mi madre? ¿Pero conoce usted a mi madre? Uy, hija, he metido la pata. Pero, en fin, no pasa nada. Es que quedábamos de que no te íbamos a decir nada. Bueno. El otro día hemos ido Alberto y yo a tu casa. Bueno, una señora. Tiene un disgusto a la pobre. ¿Quién? ¿Madre? Sí, sí. ¿Pero por qué? La llama todos los días por teléfono. ¿Sabe que estoy bien? ¿Por teléfono? ¡Ay, Dios, qué hijos estos! Bueno, pues nada, sigo un disgusto. Bueno, mi marido sigue un disgusto con el del Jaimito ese. ¿Qué es un Jaimito? De verdad.
porque fue mi marido que le dijo a Jaimito para que firmara el parte del que el tiro se lo había dado a Jaimito, mismamente, como una imprudencia, sin querer. Pero a ese, como no tiene ni oficio ni beneficio, no le fue. Pero había Alberto, había Albertito, que pueden haber echado del cuerpo de policía. Que yo me puse malísima. Tú y cualquiera que tenga buen corazón, hija, es que eso de las drogas es malísimo. Hasta niños de 6 años se pinchan. Que lo he leído yo en una revista. Tú, ni pobres ni nada. Que empiezan por poco y ya ves cómo acaba. Bueno, lo que te estaba diciendo. El otro día hemos ido Alberto y yo a mi casa. ¿Qué casa? Claro que yo, si tuviera aquella casa, también estaría viviendo aquí, ¿no? Con esta mugre. Pero es que yo no sé qué decirle a Chusa cuando vuelva, ¿sabes? Tú a esa no le tienes que decir nada. No has ido a lo del moro porque no es decente y ya está. Pero es que he prometido ir con ella y ahora vuelve y ¿qué? Tú a esa pelandrusca no le tienes que decir nada. Que andaba tonteando con mi hijo, ¿eh? Que lo sé. Pero contigo es diferente porque tú eres una chica muy formal, de estudios y eso. Oye, ¿la tienda de electrodomésticos es el de la abuela? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, por nada, hija, por nada. Es muy bonita. ¿Y el cine dónde está? En plena glorieta de Kevin. A mí me parece muy hortera, ¿eh? Solo he ido ahí 2 o 3 veces. Bueno, tú calla y estudia, que es lo que tienes que hacer. Bueno, pues allí en Glorieta de Quevedo tenía yo una amiga, pero se mudó a Villaverde Alto, que tenía unos pisos más bonitos. Bueno, pues lo que te estaba yo diciendo. Villaverde Alto tenía una amiga que se había cambiado porque en Móstoles los pisos eran más bonitos. No, ¿por qué te estaba yo diciendo esto? Es que, hija, no sé dónde tengo la cabeza. Bueno, pues nada, en Villaverde Alto hay unos pisos muy bonitos, pero mejor en Móstoles, ¿eh? Que dice mi marido que cuando acabe la carrera, que sin una carrera no se va a ningún sitio, que nos mudamos. Ah, y ya nos contó tu madre lo de tu padre. Checoslovaquia está lejos, pero no tanto. Hoy en día, si es plata aquí, diga y dalo. No ha vuelto mi marido de la cárcel, que es mucho peor. Sí. Y tan ricamente. Ya. ¡Ay, Dios! ¡Qué mundo este! Es que yo enciendo la televisión y es muerto, tirado por todas partes. Y en la hora de la comida, para más dinero. Ya, eso es verdad. ¿Y las revistas? Yo abro una revista y me da algo. Unas guarras ahí con las piernas abiertas. Dios, yo no sé qué hacer. Y los kioscos, hija. ¡Uy, los kioscos! Es que yo paso por un kiosco y hay que mirar al otro lado. Unas marranas ahí con poses de estar. Uy, Dios. Bueno, y la televisión. Uy, la televisión. Y ahora en color, que es mucho peor. Es que parece carne de verdad. ¿Qué será esta ecología? Ay, bueno, es que yo acababa con eso en 2 días. Sí, 2. ¿Usted un pañuelo? Sí, hija, se hace un pañuelo, por favor. Estoy con un catarrazo estos días. Pero, ¿qué, doña Antonia, qué es esto? Son corbatas. ¿Pero tantas? Son para mi marido. Ahora las usan mucho, estaban rebajadas. Ya, rebajadas. Sí, rebajadas. Hola, doña Antonia, ¿cómo estás? Mal, con un catarrazo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Y tú? Sí. Bueno. Se ve que te han cuidado en el hospital, pero siéntate, ¿no? Venga. Bueno, ¿y qué tal por aquí? Bueno, muy bien. Alberto y yo, solos. Bueno, yo me voy. Vosotros dos venid a cenar a casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, llegáis muy tarde, que ya sabes cómo se pone todo. Que te mejores, ¿eh? Oye, ¿tienes hambre o has comido? ¿O quieres comer? He comido, no te preocupes. Bueno, Jaimito, ¿cómo se ha quedado el señor que estaba a tu lado en el hospital? Bien, ¿sí? Ya le dan alta. Muy bien, y era muy simpático, pero ¿cómo ha quedado? ¿De la salud? Bueno, cojo, pero bien. Le han muerto la pierna que le han quitado. Se la han dado ya al pueblo. Qué tonto eres. La verdad, ahora le van a poner una nueva. A pilas. Oye, cuando quieras te pasas por la comisaría por lo de la declaración. Bueno, cuando tú digas, ¿vale?
dentro de dos o tres días, cuando quieras. ¡Oye! ¡Que te llaman por teléfono! ¡Momento, que voy! Bueno, te explico. Es el cura, ¿sabes? Que cuando tú no estabas, nos hemos hecho amigos suyos. Es muy simpático. Que ya no trabaja en las monjitas, y como ya no hacemos fiestas, y encima ya no madruga, bueno, se ha hecho amigo nuestro. Mira, es muy joven y es divertido, ¿sabes? No los curas típicos. Y el otro día nos ha invitado a ir a una manifestación. Pero ahora, como el padre de Alberto está siempre con esas cosas, no nos ha dejado ir. Dijo que era mejor que nos quedáramos en casa. Pero bueno, lo que pasa es que Alberto y él se pasan la vida discutiendo porque como uno es del Atleti y otro del Madrid, ya no hay quien los aguante, Dios mío. Ah, es verdad, no te he preguntado. ¿Quieres que te planche algo? No, no, gracias. ¿No? Vale. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? ¡Han cogido a Chusa, tío! ¿Qué? ¿Qué? ¡Han cogido a Chusa en el tren! ¿Qué la han cogido? ¡La han cogido con todo! ¿Y dónde está? ¡Está ahí! ¡Ahí dentro! ¿Pero qué más te han dicho? Eso, nada más. ¿Y está en la comisaría de la estación? ¿No? Sí, dentro. La tendrán allí unas horas, luego la pasarán al juzgado de guardias y luego a yeserías. Pero con todo lo que tiene encima, a la cárcel. ¿Vale? ¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues tú te piensas que la policía es gilipollas, ha dado estas direcciones y se pueden presentar aquí cuando les dé la gana. Sí. Bueno, pues voy yo y hago lo que puedo, ¿vale? En Atocha. Tú, recoge tus cosas y márchate a vivir con tu madre, ¿vale? Vale, pero ¿cómo la han cogido? Pues yo qué sé. Se la ha puesto ahí a fumar y a dar a todo el mundo. Y mira que se lo he hecho 50 veces. Que la van a pillar, que la van a pillar. Y ella, es que sigue igual. Yo ya, es que ya. No, 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 no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Sabes qué hacer? No. Yo no sé qué hacer. Adiós. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Tú no puedes decir nada, y mucho menos después del tiro tuyo ese. Dirás, el tuyo el que me diste, ¿no? En este caso da igual. Tú no sabes de esto, no puedes hablar. Tú ¿vale? Sí, ya lo veo. Tú entiendes demasiado, ¿verdad? Mira, Chusa sabía que si se iba por hachís la iban a pillar. ¿O no? Pues la han pillado. ¿Tú qué quieres que yo haga? Yo no puedo hacer nada. Hay que atenderse a las consecuencias de lo que hace la vida. Así que lo mejor es hacer las maletas, ¿verdad? Y marcharse. Es que jodes, Alberto, ¿eh? Venga, somos amigos, ¿no? ¿Somos amigos o no? Como amigo te pido que vayas y hablas con los de allí y luego ya te vas si quieres, pero ahora vienes, por favor. A ver si le van a pegar. Imagínate que le van a pegar, que le van a pegar. Tú cálmate, tío. Estoy muy nervioso. La tendrán allí unas horas, le interrogarán, le quitarán lo que sea, pero no van a pegar. Venga, vamos un momento, anda. Venga. A mí no me toques. ¡Oh! Uy, perdón. Te he hecho daño. Lo siento. Yo me voy. Y me lleva Elena conmigo. Así que te den, ¿eh? Yo me voy. ¡Qué cabrón eres! ¿Eh? ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón! Pues de aquí no sales, ¿eh? Así si vienen, te agarran aquí. Empieza a decir que es el que lo hace todo y el que pone dinero, ¿eh? El que pone dinero, ¿eh? ¡Para que te jodas! ¡Para que te jodas! ¡Para que te jodas! ¡A mí no me toques, eh! ¡A mí no me toques, eh! ¿Pero por qué te metes conmigo, eh? Esas cosas te las habrán metido tu padre, ¿verdad? No metas a mi padre, sí, que te den por culo, tío, que te... Madre de esta, para que no nos asalte el coche, ¿no? Hay que llevar. Eso. No va a caber en el coche. Tú, coge la caja, sí. Tú coge la maleta azul, el de cojones, hasta que pesa más. Hijo, abrime la puerta, porque esto pasa. Bueno, la abro yo. Lechuga, Humphrey. Pues si quieres lechuga, vea por ella. Vale.
Si quieres que te diga la verdad, es hecho polvo. Cela de chumbo estoy. No. No es dolor de brazo. Eso ya no duele. Lo que doy es lo otro. ¿Qué le habré visto yo a esa gilipollas? Pero tú te has fijado. Si están los huesos. Ni tetas, ni culo, ni nada. Y una cara de tonta que no se lame. Cada vez que iba a visitarme al hospital, me sentaba peor que la penicilina. Por cierto, que tú no has aparecido por la habitación, ¿eh? ¡Sin vergüenza! ¿Me has dormido? O sea que tú, Humphrey, eres la hostia. Y antes de esto, solo lo de aquella chica de Simago. No te preocupes, que no te lo cuento otra vez. Pero estás peor. La otra mala. Pero está peor. Qué cabrón el Alberto. Es un madero. Es un madero. Es ridículo. Es un ridículo. Sí, yo estoy ridículo. Ridículo. Yo soy, ya está. Un imbécil. Y luego la chusa por ahí de crucero. Es que se ha juntado todo, Humphrey. Se ha juntado todo y yo no. Pero lo peor es lo mal que se respira. Eso es lo peor. ¿Te acuerdas, Humphrey? Cuando te dejó a ti la Ingrid. El rollo que le he tenido que meter a un abogado para que fuera a verte, ahora va a ir y ya no estás ahí. Ve a vestirte, que si no, todavía coges un trancazo si sigues ahí calado. Iba a ir esta tarde, fíjate, con lo ocupado que está. Pues le llamas y le dices que ya no hace falta. ¿Y estos dónde están? ¿Quién? Estos. Pues han ido. ¿A dónde? Se ha alargado, se ha abierto. Vienen luego a por las cajas que quedan. ¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado? Se van a casar. Han cogido un pisito en Móstoles. El día que yo salí del hospital. Y el día que te cogieron a ti fue todo un lío. ¿Qué tal sigue tu brazo? Bien, mira. Ya lo puedo mover. ¿Y Alberto también se ha ido? Pero no te he dicho que se miden los ojos juntos. ¿Y cómo es que te han soltado así de pronto? Nada.
Me han tenido ahí 3 días y ya no me podían tener más. Mira, me han cogido con un montón. ¿En serio? 300 gramos, por lo menos. Pero la denuncia fue por haberme encontrado media bola. Mejor no, tampoco no te va a pasar nada. Ya. Bueno, yo pensaba pedirle a Alberto que... ¿Quién se lo había quitado? ¿Quién se lo había quedado? Y... Pues a partir de ahora pasas, Alberto. Y de ahí igual. Bueno, ¿y qué tal te han tratado en el hospital? Como un Markel. Sabes que la seriedad de bala tiene mucho prestigio. Y ahí, como iba la policía a visitarme, pues creían que era, yo qué sé, de la ETA, por lo menos. A mí no me han hecho ni caso. ¿Por qué? No sé, me han tenido ahí 3 días y ya está. Bueno, pues voy a llamar al abogado, a ver si nos ha ido todavía. Llamo desde la casa del cura, el vecino, que cuando no estábamos, nosotros se han hecho amigos suyos. Mira, ahí te preparo si quieres, ¿vale? Ya hablamos. Hola, ¿qué
habido suerte, ¿eh? Oiga, señora, eso es mío. ¿Eh? ¿Aquí? No, no, lo suyo es eso, lo de dentro y esa caja. Oye, que la mesa camilla también es en parte tuya. Te puedes llevar una pata, tres platos... Dios, bajo el espejo. ¿Pero así con el brazo? No, ya está bien, no te preocupes. Vale. No, gracias. Me tengo que ir, ¿vale? O sea que... ¿Alberto? Sí. Las llaves, ya no las necesitas. Ahí dentro está el libro de Whitman que te lo regalé yo. ¿Lo quieres? No. O sí, como quieras. Bueno, este póster también lo trajiste tú. ¿Me quiero un póster? Pues tirando. Oye, no me he muerto. Ni me voy a la China. Me voy a Móstoles. Y ahora no podemos hablar por esto. Pero, ¿cómo te han pillado? Nada, por hacerle el favor a uno. Tenía una cara de bueno que se la pisaba. Y bueno, que era policía. Es que hoy en día no te puedes fiar de nadie. Bueno, yo me voy. Ya hablaremos otro día, ¿vale? Sí, otro día. El día de los santos inocentes. Se ha caído la vieja de culo en un charco, tenías que decir. Me ha dado la corbata por ahí, dale. Abre la maleta, me da la corbata y ¡zas! Al charco, venga, tienes que venir. Venga, ven, ven a ver. Bueno, pues han ido. Sí. ¿Y nosotros qué pintamos aquí? Nosotros, nada. Es que hay que joderse. Ya ves. Me dan ganas de quitarme el ojo y reventar el mundo de enojazo con él. Lo único que reventaría sería el ojo. Y además, quedarías muy feo con un ojo sí y otro no. Parecerías como uno de esos piratas. Eso sí que habría sido mejor, ¿eh? Habéis nacido en la época de los piratas. Para poder montarnos en un barco ahí con la calavera negra y eso todo. Y yo qué sé, cruzar los mares ciudad por mayor. Pues te caerías y te romperías una pierna. Mejor, mira, cojo. Banco. Tuerto. Tengo los males, ¿eh? Cañonazo va. Cañonazo viene. A todo el cabronazo, con dos ojos, dos piernas y por venir que se le pusiera por delante. A esos dos primeros. Y a la madre y al padre. Bueno, a todos. Ya sabes cómo las gasto yo. Acuérdate el día de la pistola de la Carmen. Esos dos drogaditos con el culo colgando vivan, ¿eh? Venga, Chusa, que no pasa nada. Bueno, pues te voy a contar un chiste. Ese que esta madre que te hace tanta gracia, ¿verdad? Es que de pequeñito estaba yo muy malito y vino... Bueno, no me acuerdo. Pues ponemos música, ¿vale? ¿Y se han llevado el casete? Pues canto yo, no pasa nada. Cuando venga la muerte a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí ya no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid. ¿Eh, tía? Si lo vemos mal, nos ganamos la vida cantando ahí, dándole al morro. Pues mira, te voy a hacer otro té, pero uno especial. Un quitapenas moruno a tope, de los que te gustan a ti, ¿eh? Y no te pongas chunga. ¿Qué? ¿Con dos terrones? Sí, con dos terrones y una cucharilla de plata. Ah, mira, se ha olvidado los recortes de su colección. Vuelve a casa, hija, que te perdono. Ya vuelvo. Esos dos ya están en el bote. El sueldo, el piso, los niños, la tele... Vamos, como todo el mundo, menos tú y yo y cuatro kilos más de la vida. Cuidado que se madre. ¿Te has quemado? No, no, te estoy... avisé. Bueno, voy a liar uno. ¿Tienes cerillas? No. Váyame ese, Chusa. De todo. Solo nos ha faltado quedarnos embarazados. ¿Qué? ¿Que sí? ¿Que también nos hemos quedado embarazados? Bueno, pa-
pasa nada. ¡Alegría! ¡Alegría! Y ahora, a soltar las bombas de Riganes, ¿eh? Que no falte nada. Pero ¿estás segura? A ver, todavía no me he hecho los análisis, pero por los días casi seguro. ¿Y de quién es? ¿De Alberto? Sí. ¿Y lo sabe ese cabrón? Pues ahora mismo bajo y se lo planta en la cara. Así de, así les juego la boda y la luna de miel. ¿Qué te parece? No quiero que lo sepa. A ver, que a lo mejor no es suyo, que puede ser de cualquiera. Bueno, que sí, que es suyo, pero... Bueno, sí, es de Alberto, pero ¿qué más da? Se marcharía igual. Ahora es problema mío. Y mío también, ¿no? Así que, embarazados. Estamos embarazados. Eso nunca me había pasado a mí en la vida. Pero a ver, ¿nosotros qué vamos a hacer con un niño? Lo que hace todo el mundo. ¿Te imaginas lo que pensaría el niño de nosotros cuando fuera mayor? ¿De qué va a pensar? De ti, de mí, de las personas, de la vida, de todo. Pero entonces será todo completamente diferente. Mejor. O peor. Se liarán todos a bombazos y se acaba todo. Que no, tía. Que no. Que eso es cosa de esta gente de ahora, que está podrida. Cuando esté aquí, cuando este sea mayor, será todo absolutamente al revés de lo que es ahora. A entonces, ya no habrá ni ejército, ni mili, ni bombas, ni coñas de esas. Ni habrá Móstoles. Si una persona se entera que está embarazada y no lo quiere tener, pues puede abortar, pero sin rollos malos de irse a Inglaterra ni nada de eso. Aquí, buenas claras, y lo pagan la seguridad social, ¿eh? Y si una persona lo quiere tener, pues no pasa nada, todo el mundo contento. Y nada más nacer, mira, los niños van a ser cada vez mayores, para que no se caguen, ni se meen, ni se pongan mal. Y nada más nacer, ¡zas! Una renta vitalicia, ¿eh? ¿Qué dinero viene? Para que estudies, o viajes, o hagas lo que quieras de la vida, sin estar ahí como un pringao siempre. Ya lo verás, tía, ¿qué va a ser? Sí, jauja. Pues mira, ya sé ese papelillo, ¿tienes? No, pero puedo bajar ahora, por papelillo. Vale. Sí, me entra un poco el aire también. Pues vale. Y Chusa, no te tragues de paso a todo el que encuentres, que luego mira lo que pasa. A todo el que encuentre, ¿sabes? A todo el que encuentre y no tenga dónde ir. Eres una tía cojonuda, Chusa. Si te lo digo yo. ¡Hala! ¡Ya sigue con las llaves otra vez! Thank you.
ritmo y que cante en inglés. Que te cante el amor rotado y las medias de color. Una chica llegue, una chica llegue, que te compré. Como tú no te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Aquí somos todos una mierda. Y bueno, la que dice, ¿qué es eso? Es un animal del teatro. Bueno, ya está, gracias. Sí, abre los ojos. Hola, Paco.